Hola, ¿cómo estás? Silvia Cabrera, siempre nos acompañas. Hoy lo hicimos en una hora totalmente diferente. Vamos a enseñarles esta manga, que es tipo farol. Esta manga. Vamos a ver toda la transformación que vamos a hacer para esta manga, tipo farol. Es una manga que la podemos hacer en un abrigo, la podemos hacer para una blusa, la podemos hacer para un vestido, para algo liso, para algo estampado, bueno, las opciones que tú quieras, son infinitas las opciones, como siempre les digo. Está muy bonita, muy, 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 muy fácil de confeccionar y vamos a ver todo el proceso, sobre todo del patronaje de esta manga. Esta manga tipo farol. ¿Cómo están todos? Como siempre, dinos de dónde nos visitas. Ayúdanos a compartir. Ayúdanos a compartir y haznos tus comentarios. Agradezco muchísimo, muchísimo. Siempre esas estrellitas que nos mandan todos. Muchísimas gracias. Gracias por sus corazoncitos. Por ahí a todos los que están. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Maribel, Oriundo, muchísimas gracias. Marce, muchísimas gracias. Violeta Blanca, muchísimas gracias. Stephanie González, gracias. Estrella Gaona, saludos. Roxana, saludos. Lucy Mármor, saludos. Ana Lucía Ramos, saludos. Buenas noches. Aquí ya es de noche. Bueno, todavía no es tan noche, pero ya empieza a ser la noche. Y bueno, quería calar un día diferente, en un horario distinto. ¿Cómo están todos ustedes? Ahorita me voy a presentar ahí. Yo estoy sola. Lupita Bernal. Saludos desde Tijuana. Saludos a Tijuana. Marta Matos, también siempre estás con nosotros desde Florida. Eres dominicana. Saludos. Estela Martínez. Saludos. Muy, muy saludos. Gracias por compartir. Muchísimas gracias. Mina, bueno, todos me dan muchísimas gracias por compartir y yo también a ustedes porque tenemos luego muchísimas veces compartidas. Cuando se termina el programa, llegamos a tener hasta 400 veces compartidas. Hemos llegado a tener 2000 veces compartidas. Gracias. Siempre está con nosotros Vero Shoes. Muchísimas gracias a Jenny Barrios. Muchísimas gracias a Celia. Muchísimas gracias también a Betty Ávila, perdón. Erlinda, saludos. Bendiciones. Erika Ramírez, lee desde Hawái. Muchas gracias, Hawái. Liliana, distribuidor B. Bravo. Gracias, de Ecuador, del Estado de México. Está por aquí. David, muchas gracias, David. Astrid, muchísimas gracias. Roxana, saludos desde Perú, de Lima, muchísimas gracias. Katy, saludos. Lucy, Mármor, este en vivo lo hacemos todos juntos. Y gracias a todos ustedes. Si están ahorita descansando, díganme si esta hora les parece bien, si les parece un poco como que todavía no, como que debería ser más temprano. No lo sé, es que tenemos distintos países. Esta es la manga que hoy vamos a hacer de complemento. Esta es la manga. Yo no soy tan buena camarógrafa, pero les estoy compartiendo con mucho cariño, con mucho, mucho cariño todo este trabajo. Ayúdanos tú también a compartir. Gracias a todos ustedes. Les digo que no soy nada buena camarógrafa, se me mueve mucho. Vamos a empezar, los voy a saludar a todos. Aquí estoy en un lugar donde hace mucho, mucho, mucho calor. Es un lugar muy bello. Todavía sigo acá en la playa. Mi teléfono queda chuequito. No lo puedo enderezar. No sé por qué. No sé por qué. Necesito aquí bueno, creo que ya lo enderecé. Ah, por error, parece que sí. Saludos, saludos, saludos. Silvia Cabrera, hola, ¿cómo estás? Saludos desde Argentina. Sí, siempre veo tus comentarios. Vero Shoes también, hola, saludos, saludos. Carmen Paz, excelente. Janet, saludos. Isabel Lucas, saludos.
Gracias, Lucy Marmor, gracias, gracias, Roxana, Estrella, Violeta, buenas noches desde Perú, Maribel, Oriundo, Lucy, gracias. Casi siempre están las mismas personas y cuando alguien está nuevo, dinos quién eres, de dónde nos estás apoyando y bueno, pues ayúdanos a compartir. Hola a todos, ¿cómo están? Ahora estoy acá, voy a saludarlos a todos, les quiero comentar, yo también traigo por acá mi teléfono para compartir, ya compartí, ojalá tú también nos ayudes a compartir. Recuerda que si tú nos ayudas a compartir de esa manera, bueno, pues nosotros generamos más comunidad gracias a ti y así como tú recibes de manera gratuita, bueno, pues otros también lo pueden recibir. Yo les agradezco mucho porque hemos crecido bastante, hemos crecido más de... En un año hemos crecido más de 100,000 personas, muchísimas más de 100,000 seguidores. Gracias, gracias, gracias. Nos tocó bastantes años llegar a ser una empresa reconocida, un instituto reconocido. Nosotros antes, en lo que van llegando todos, pues antes éramos fabricantes. Luego vimos la necesidad de abrir una escuela, porque dentro de la misma empresa, de la misma fábrica, teníamos escuela. O sea que ahí se le enseñaba a todo el personal. Nunca recibimos personal capacitado, porque en la zona en donde se abrió la fábrica, pues no había gente capacitada. Y esa fue una gran oportunidad, una área de oportunidad, hacer gente nueva con oportunidades diferentes y además con habilidades, destrezas. Se hacía todo un espacio especial para eso y de ahí surgió la escuela, el Instituto INARDI. INARDI quiere decir innovación, arte y diseño. Y para mí, INARDI, pues somos todo el equipo. Yo quisiera que todos ustedes también se sientan parte de INARDI porque ya están dentro del aula, aunque sea en línea, ya están aquí, hoy están con nosotros. ¿Cuántas personas hay aquí con nosotros? No veo bien y con la luz, pues menos. Déjame ver cuántas personas hay. Hay 244 personas. Déjame, voy para allá a acomodar el teléfono. Mientras, ayúdanos a compartir. Por favor, ayúdanos a compartir. Se fue por un momento el audio. Déjame, voy a bajar un poquito la luz, que esté un poquito más amarilla. Porque, a ver cómo queda. Porque me cala mucho en los ojos. Me cala muchísimo en los ojos. Aquí está haciendo bastante calor, mucho calor. Hoy les voy a enseñar esta manga, que ya por ahí hice el acercamiento. Y esta manga se le llama tipo farol. La puedes hacer en gasa, la puedes hacer en una transparencia. Trucos que hay que hacer, aparte de que ahorita te digo cómo se hace el molde, que es muy sencillo. Hay que, cuando tenemos algo aglobado, así sea toda completa desde arriba hasta abajo, vamos a meterle un listoncito más pequeño que el largo de la misma. Hay que considerar hasta dónde queremos que llegue la manga. Esta es una manga 3/4, o sea, que no llega hasta acá abajo. 3/4, sube, está entre el codo y aquí, un poquito arriba, más el globito. Entonces, si desde aquí arriba, estirada la manga, si desde aquí arriba hasta el inicio del puño fueran, no sé, 59 o 60 centímetros, yo te recomiendo que por dentro, como si fuera un títere, le pusiéramos un sujetador, un listón, que se agarre de aquí adentro, que no se note, hasta el hombro, un listón, y este listoncito va a permitir que no esté la persona subiéndose y subiéndose y subiéndose la manga. O sea, siempre le va a quedar así, aglobadita. Y si la exhibes,
En un aparador sin mangas, o sea que tu maniquí no tenga mangas, pues va a tener ese sostén en la parte de abajo. Es como un truquito para que se vea muy, muy lindo. Yo tengo mucho, mucho calor. Mucho calor. Bueno, ¿qué hice? Ay, les recuerdo a todos que ya tenemos por ahí. Vamos a tener una sorpresa. La próxima semana va a haber grandes promociones. Vamos a tener paquetes 2x1. Vamos a tener grandes oportunidades. Haz de cuenta que vas a poder pagar un paquete y te vas a poder llevar dos. Tenemos cursos de bordado, bordado básico y bordado avanzado. Tenemos curso de corset básico y corset avanzado. Tenemos curso de talle, falda y pantalón. Y tenemos de modelado sobre maniquí y tenemos de lencería. Entonces vamos a armar unos paquetes para que tú tengas el gusto, ojalá y nosotros tengamos el privilegio de que quieras comprar nuestros cursos. Están a excelente precio, pero van a estar a un mejor precio. Para que todos tengan las oportunidades de tener todos nuestros paquetes. Y al que llegue a comprar todos los paquetes, se le va a dar un precio especial, súper especial. De todas maneras, todos van a tener mejor precio que nunca. Bueno, vamos a hablar de la manga. La manga tiene, ya se los dije en dos clases anteriores, esta es la copa, yo le llamo copa a la manga. Esta es la copa de la manga. Y en la copa de la manga tenemos alturas, hay copa alta, copa media y copa baja. Cuando la copa entre más alta de la manga, es más pegadita al cuerpo, entre más, o sea, porque este recorrido de la sisa nos lo va a dar por la altura. Y eso quiere decir que el contorno del brazo va a ser más pequeño. Ahora, cuando es media, esta inclina naturalmente para acá para alcanzar el recorrido de la sisa. O sea, ¿qué es el recorrido de la sisa? Cuando yo coloco la sisa delantera y la de la espalda, que coincidan en el talle de mi prenda. A la hora de colocarlo, solo debe de tener un pequeño extra, que le llamo flojo, para que se embeba como de una forma para que quede redondeadito, ¿sí? Entonces, el recorrido de la manga, de la copa, debe de coincidir con el recorrido de la sisa. Entre más alta la copa, más angosta va a ser la manga. Entre más baja la sisa, el recorrido de la sisa nos va a pedir amplitud, entonces va a ser una manga más ancha. No puedes sacar de ningún otro lado el ancho de la manga si todavía no calculas bien la altura de la sisa. Me han estado preguntando que si la manga viene en el básico del talle. Sí, viene el básico del talle delantero y espalda y además la manga. Para que comprendas todas las partes de las mismas. Llevan fórmulas y llevan cálculos. No es así como que se me ocurrió. Hay que saber sacarla. Bueno, siempre hay que marcarles mi recomendación. Dos piquetes para la espalda y un piquete para el delantero. Al mismo tiempo que hay que marcar la parte de arriba, donde va exactamente el punto donde se termina el recorrido del delantero y donde inicia o termina el recorrido de la espalda. Siempre hay que tener un molde base cuando vas a transformar que no tenga costuras y que no tenga ninguna transformación y que de los dos lados tenga todas las anotaciones requeridas, que tenga el centro de la copa pero también el centro de la manga, que tenga el largo bajo sisa, que también es el contorno del brazo, esta parte de aquí, contorno del brazo, esta es la altura del codo. Y también es el contorno del codo. Este es el largo de la manga y también es el contorno de paso de mano. Paso de mano hay que medirlo alrededor de aquí. Es el mínimo indispensable para que entre la mano y podamos que sea funcional. Funcional es que te lo puedas poner y que tenga una ergonomía correcta. Cuando lo quieres justo al contorno de tu muñeca, la tela tendría que tener spandex o a lo mejor algo que pudiera abrir en un costadito, en la parte baja o en alguna parte que tú lo hayas diseñado. Puede ser con un cierre, puede ser con botones, puede ser con broche, puede ser con contactel, no lo sé.
cuando lo quieres mucho, muy pegadito, pero no es tan cómodo, dependiendo de la tela. Si es licra, sí te la recomiendo. Bueno, pues ayúdanos a compartir. ¿Cuántos somos ahorita? Ayúdanos a compartir. Son 374 personas. Gracias, 374 personas. Entonces, dudas, anótalas. Ahorita no te las puedo contestar porque estoy dándote la clase, pero con mucho gusto, en cuanto termine la clase, pues voy a hacer todo lo posible contestarla. Yo siempre tengo mis bases en un plástico. También me han preguntado, ¿en qué plástico? Yo me lo inventé. Este plástico te lo venden por pliegos, en donde venden papelería como de mayoreo para los que engargolan los cuadernos. Yo no sé si en otro país se llame de esa manera. El engargolado es ese plástico que va arriba y abajo de un cuaderno que se le pone espiral de un trabajo que, no sé, en la escuela o algo que se hizo, se imprimió y luego se le pone el resortado y el plástico arriba y abajo. Viene en todos los colores y me gustó, solo que hay que tener mucha exactitud cuando lo hagamos, mucha exactitud al corte. Y además algo que me gusta, que cuando tú tienes moldes que estás usando y usando y usando recurrentemente, no se te desgastan. Cuando usamos un Craftsena, que es muy bueno también, que es una cartulina como cafecita, no sé si cómo se llama en otros países, es también muy buena, nos ayuda bastante a que no se deforme todas las veces que estamos calcando y calcando y calcando la pieza. Pero en especial el plástico, y además lo puedes personalizar, lo puedes comprar en negro, en blanco, en transparente, lo puedes comprar en rojo, en azul, pero te recomiendo que todas las anotaciones que le pongas sean de un material indeleble, o sea que no se le vaya a borrar. Si tú haces moldes, reproduces mucho ese tipo de molde, aun cuando ya lo hagas con costura, también te lo recomiendo en sus distintas tallas que hagas esto, porque no se te va a desgastar. Yo le hago una perforación, es un conejo, con un conejo. Déjame, traigo los moldes para que veas cómo los engancho para colgarlos. Saludos a todos, ¿cómo están todos, todos, todos? Mándame de dónde eres, hazme tus preguntas, te voy a contestar, no ahorita. Bueno, lo mismo traigo así, mis moldes, estos ganchos, muchos preguntan, ¿dónde? En México yo sé que en Casa Díaz o en Amazon. Estos ganchitos tienen una ventaja, los perforamos con, es una perforadora que también se le llama conejo. Es así tal cual, como un conejito, tiene una perforación redonda. Se perforan, puede servir para craftsena o para papel así, este papel. Aquí tengo mis mangas tipo sastre, aquí tengo el talle, aquí tengo una falda y también puede quedar la manga. Y además, la perforación hay que hacérsela en un lugar que no te perjudique tanto en la información. Por eso yo siempre se la pongo en la parte de abajo. Acá está la manga. En la falda tengo las pinzas acá abajo para que no se dañe y no pierda yo la información. Prefiero ponerlas en una parte alta. Ahora, si yo tengo un tubo pequeño pegado a la pared, no me hace nada de bulto porque las pongo así, o en un rack puedo colgarlo todo de esta manera y es como si colgara ropa, pero me cabe muy poquito. O sea, ocupa más bien muy poco espacio. Bueno, vamos a la manga. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuántos somos ahorita? 400. ¿Sí? 400 personas. No veo bien. Somos, sí, 415 personas. Gracias, gracias. Déjame ver si se alcanza a ver o si no voy para bajarlo. No veo, ¿eh? Bueno, te voy a decir qué hacemos. Necesitamos la manga base, o algunos de ustedes la marcan ahí directamente y luego la transforman. Está bien, está perfecto. Lo que quieras hacer está bien. Yo te voy a decir cómo lo hago yo. Voy a ir acá. Estoy tardando un poquito, pero porque voy a inclinar la cámara. Saludos. Voy a inclinar la cámara para que veamos lo que voy a hacer. La transformación sugerida para esta manga.
¿Cómo están todos? Muchísimas gracias. Yo no me canso de darle las gracias. Bueno, no sé si a mí ya me vean ahí. Primero tenemos que tener en cuenta el largo de la manga que necesitamos. Ya hecha la base de las personas que vayamos a hacerle la transformación. Te repito, esta manga, voy a ver si se alcanza a ver ahí, no sé. Que esta manga te puede servir para abrigo, para blusa, para vestido. La puedes hacer en una tela delgada, de preferencia yo te la sugiero. La puedes hacer en una, la puedes hacer en una gasa, en una popelina. Yo como efecto didáctico meto líneas para ver el efecto y que vean el comportamiento de las líneas también cuando las cosas se cortan al hilo y cómo va teniendo el comportamiento en sesgo. Esta manga se compone de tres piezas. Es media manga hasta la altura que tú la quieras. Yo no te sugiero cuando vayamos a hacer esta que pase abajo del codo. No sé por qué, pero llega a verse la persona un poquito más gordita. Y aparte no te queda como la flexibilidad. Yo te la sugiero más bien arriba del codo, pero no tan arriba. Más o menos entre el hombro y el codo como a la mitad. Aquí no se alcanza a percibir así porque se ve largo, pero realmente es a la mitad entre el codo y la parte de arriba. Entonces, yo calco o hago mi molde directamente en papel, lo avancé un poquito, decidí el largo desde aquí hasta abajo, quiero mostrarte este blanco, lo calqué tal cual, le aumenté la costura. Aquí quiero que vean. Le aumenté la costura, pero en este azul, esta no. Esta no sé si se alcanza a ver ahí, sí. Esta no lleva nada de flojo en la parte de arriba. Va tal cual. Solo quería mostrarte que yo aquí directamente en la tela le hice un aumento de la nada incisa, de la nada incisa, pero ya traía aumento de costura. Y a 5 centímetros y encontré. De esa manera le estoy dando un poquito de vuelta. Pero yo no quiero que acá tenga volumen y acá también tenga volumen, porque si no, no va a haber equilibrio. Solo que el toquecito diferente le dejé acá arriba, que ya nada más le pasamos una costura, la jalamos para que se embeba, se plice y vuelva a quedar el recorrido de la sisa correspondiente con el talle, ¿sí? El largo lo marqué. Y de largo hacia abajo, por ejemplo, esta manga, yo decidí, aquí trae 1 centímetro de costura, y de aquí hacia abajo, yo lo dejé de 25. Esta manga completa mide 60 centímetros, 60 centímetros, y yo, como no la quería hasta abajo, la quería justo a 3/4, pero con todo y eso no le quité nada largo. El largo lo estoy usando, lo estoy haciendo en esta medio circular, ¿sí? Ahorita les voy a calcular el medio circular y de dónde salió. Es igual que las faldas, pero se ocupa para todo. Bueno, la dejé de 25 y le aumenté 1 centímetro a largo. Como yo ya probé esta manga, ya sé que va a quedar estilizadita, ya sé que va a quedar pegadita, eso es lo que yo quiero, y lo demás, pues como que no, para mí esto era lo importante, que sostuviera para que estuviera pequeña. Y el farol, o lo que da amplitud, lo hice en medio circular. ¿Qué necesitamos? De la medida del contorno, de la parte de largo de la manga que hayas preferido como esta, este largo, o sea, este de aquí, lo medí y esa es como si fuera la medida donde se va a sentar. Y aquí mide de orilla a orilla 29 centímetros. Estos 29 centímetros, para que no me quede plisado aquí, lo voy a dividir para sacar el radio, o sea, de aquí a aquí, ¿cuánto necesito? El radio, como es
medio circular, voy a quitarla para que la vean, es medio circular para que me dé este efecto. ¿Sí? Esta medida de aquí me tiene que dar la medida exacta de aquí abajo a la hora de estirar, me tiene que dar. ¿Cómo lo saco? Lo voy a sacar con la medida dividido entre 3.1416 para sacar un medio circular y no me quede, podría hacerlo doble circular, pero no está bien, o circular, perdón, pero no está bien porque me quedaría demasiado choncho la parte de abajo y para recogerlo no te lo recomiendo, ¿sí? Entonces, medio circular ya queda bastante bien, ya queda bastante vuelo que habría que recorrer y te voy a decir también las fórmulas para recorrer, para recoger la parte de abajo, ¿sí? Entonces, ya está aquí mi molde, ya este está con, es medio circular, lo acomodo en una tela en doblez con su costura abajo, con su costura acá y con su costura en uno de los lados. ¿Sí? Acomodamos al hilo exactamente bien acomodadito, ya no me preocupa el largo, nada, porque ya tengo la costura, ya tengo costura que es, en este caso yo le dejo 1 centímetro. Ahí varios de ustedes me han dicho yo le dejo 5/8, yo le dejo 1/2 pulgada, está bien, lo que cada persona le deje está bien. La idea es que siempre lo dejes marcado para que no estés adivinando y además todo te quede de una mejor manera. Ahora, yo necesito recoger todo este plisado de aquí abajo, lo voy a estirar, todo este plisado en pastelones, pero para recogerlo voy a calcular lo que le sobra. Yo aquí, de contorno muñeca, mide 24 centímetros. Todo lo que le sobre de aquí lo tengo que dividir exactamente en las cantidades correspondientes para hacer un pastelón, ¿sí? Ahora, vamos a poner mucha atención, porque requiero de que pongan atención. Si yo necesito 24 en total. Aquí lo traigo doble porque está en doblez. 24 en total. Voy a checar desde aquí hasta acá cuánto mide. Y lo que sobre lo voy a dividir entre los pastelones que yo quiera. Aquí está midiendo 59 centímetros de un lado, pero recordemos que es doble. Tendríamos 118 centímetros. 118 centímetros. Para 24, ¿cuánto nos sobra? Díganme. Ahora, antes de eso, ¿cuántos pastelones queremos? Por eso te digo, si lo haces muy grueso, o sea, más ancho o circular, va a ser mucha tela la que vas a tener que acomodar aquí y por eso no te lo recomiendo. Esta es mucha, pero la tela es delgada. En gasa queda divino, se ve precioso, se ve la transparencia. Y además queda perfecto los pastelones. Si quieres hacer un abrigo, necesitarías menos cantidad de medio circular, ¿sí? Y ahorita te paso la fórmula. O se las anoto ahí para que la tengan todos. Bueno, este va a ser el efecto que lo vamos a reconocer a 24 centímetros. Entonces, 24 centímetros, voy a agarrar mi calculadora para que veamos cuánto nos está sobrando, ¿sí? Si alguien de ustedes ya lo tiene, me lo dice. 119 menos 24. Saludos, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir, por apoyarnos como siempre, por apoyarnos en estar aquí siempre con nosotros. Ahí no me sale la calculadora. 428 personas, muchas gracias, ¿eh? Qué bonito detalle que estén aquí con nosotros. A ver, vamos a sacar. Quedamos que mide 59 centímetros. Bueno, te voy a sacar acá.
La parte de arriba fueron de este contorno fueron 20, 29 centímetros. 29 centímetros, no sé si se alcance a ver, 29 centímetros entre 3.14. Entre 3.14, 29 entre, para sacar el radio. Y le ponemos igual y me dice 9.23, ¿sí? Ese va a ser mi radio, 9.23. Yo voy a medir, lo hice en papel, desde la esquinita de mi papel a, para acá abajo, 9.23. Aquí debe de estar a 8 y algo, porque ya le aumenté hacia arriba un centímetro, ¿sí? Aquí está midiendo 8.23 porque ya tiene un centímetro hacia arriba. Entonces, esto lo pasamos así, como si fuera en un compás. Y luego, yo, el largo de la manga, que recuerda que teníamos, de aquí hasta donde me dio más el largo que necesito. Y a mí me faltan de 25 que yo agarré, para 60, porque la voy a dejar completamente hasta abajo para que eso suba. No le voy a aumentar al largo, lo voy a usar el largo. Entonces, a estos 60 les quito 25 para ver cuánto va a ser mi largo. Y de ese largo le aumento hacia abajo un centímetro. Entonces tenemos 60 centímetros que medía, menos 60 centímetros menos 25 que fue de aquí hasta aquí, igual 35 centímetros. Necesitamos que este olán sea de 35 centímetros. No le vamos a quitar nada a largo y además el puño todavía nos va a subir más. Muchos cometen error de que le cortan, porque dicen, es que le voy a poner un puño y luego le voy a cortar y luego después le aumento y luego después el... No, no le quites. Que el puño sea lo que le da el volumen de tu largo total de la manga. Deja que el puño suba. Es preferible que le cortes un poquito a la manga si es que no te encantó, a que la dejes cortita y ya se vea cuando estiras la mano como que no quedó correcta. Entonces, yo la dejo tal cual. Quiere decir que la manga de aquí hasta aquí mide 60 centímetros de largo. Y con el puño se me va a hacer este farol, ¿sí? Bueno. De aquí sacamos el radio, del radio hacia abajo 35 más 1, que serían 36 centímetros, más lo del radio. Yo desde este punto me vengo hasta arriba y lo marco todo completo en el papel. Ya luego sabemos que 24 centímetros le vamos a quitar, vamos otra vez, 24 centímetros menos 118 centímetros y nos están sobrando, no sé si se ve, nos están sobrando 94 centímetros. Esos 94 centímetros, anótalos. Esos 94 centímetros los tenemos que dividir entre el número de pastelones que queramos, ¿sí? Entre el número. Tomando en cuenta que yo aquí lo tengo en doblez de tela, y que es doble, yo quiero aquí justo en medio un pastelón, uno, y otro en el cierre donde va a ir el cierre del puño, sería uno, dos, tres, cuatro, y dos de abajo, seis pastelones, seis por todos, uno, dos, tres, cuatro y dos que están acá abajo, seis pastelones. Entre seis, 94 centímetros que me están sobrando, yo tengo que hacer que reconozcan al puño, ¿sí? En pastelones. Bueno, se le llaman pastelones, también muchos de ustedes, ¿a qué se le llama pastelones? No sé cómo se le llama en otro país, pero es cuando recogemos la tela así. Ahorita se los voy a hacer aquí con alfileres para que sepan a qué le llamo yo pastelones. O bueno, es que hay pastelones, hay pliegue espalda, plisado es otra cosa, pero esto yo le llamo pastelones. Bueno,
Son 94 que no sobraban, y lo vamos a dividir entre 6 pastelones del total. Y nos da un total de 15 centímetros entre pastelón, 15.5, entre uno y otro. 15.5, que además vamos a sacarle la mitad para un lado y la mitad para el otro de esos 15.5. Quiere decir que son 7.75, ¿sí? 15.5 entre 2. 7.75 para cada lado. Mi primer punto lo voy a poner aquí a ver si se alcanza a ver ahí con ustedes. Lo voy a exagerar un poquito. Y además, esta parte lo voy a dividir entre estos 6, que sería entre esos 3. Es 1, 2, 3 pastelones. Entonces esto lo voy a dividir entre 3 también, para que de ahí salga todo. ¿Sí? ¿Ok? Esos 3. Y marco donde me dé exactamente esta medida, que son 59, y los divido entre 3. 59, que es el total, entre 3, y me da que a 19.6 tengo que poner cada uno, a 19.6, a 19.6, y me tendría que dar 19.6. Ahora voy a ponerle una flechita para que sepan en dónde está quedando el inicio o el encuentro de cada pastelón. Y quedamos que de lo que nos sobra, que son 94, entre una y otro, vamos a ponerle 7.5 para cada lado. Lo voy a poner con rojo. Lo estoy haciendo con indeleble para que tú lo veas, pero esto se hace con fricción, con una tinta borrable con calor, para que no se manche. Pero yo lo hago por didáctica. Y entonces, de este punto para acá, 7.5, y lo marco. Ahora es con una flechita roja. Y luego, de este punto hacia acá, 7.5, 7.5, de esta flecha hacia allá, 7.5. Ahorita lo levanto para que todos lo vean y se los explico nuevamente. 7.5. 7.5. Y 7.5. Ok. Aquí está. El puño que se va a reconocer todo este recorrido para el puño mide 24 centímetros. De 24 centímetros, yo tengo que ver cuánto me sobra en todo este recorrido. Y en total, porque son dos partes, mide 118 centímetros. A 118 le quitamos los 24 y lo que sobra tendríamos que dividirlo entre el número de pastelones. De este total, que fue 59 centímetros, lo dividí entre 3 pastelones que quedan al frente más los otros 3 de atrás. Y entonces me da que a cada 19, que es lo negro, a cada 19.6 es de donde parte un pastelón hacia el otro lado. Y luego del pastelón hacia acá, de mi sobrante, son 7.5, 7.5, 7.5, 7.5. Lo voy a puntear. Así, esto se va a encontrar acá, este se va a encontrar con este y este se va a encontrar con este. O sea, estos van a quedar así, encontrados en el centro, así, encontrados en el centro y encontrados en el centro. Ahora, voy a cortar la tela, espero no confundirlos. Recuerda que esto se queda grabado y que tú lo puedes detener, que tú puedes volverlo a ver y lo puedes detener en el punto que tú quieras para poner, para revisar. Y también puede ser, como está en vivo, que yo esté diciendo una cosa por otra por los nervios, porque estoy acelerada dándoles el tema. Y también, si en algo me equivoqué, me dicen, yo a mí me dio tanto y lo revisamos y sin ningún problema. A mí me gusta que quede lo más exacto posible, me encanta usar la calculadora. Hay muchas personas que mis respetos lo hacen como que al tanteo. Pero sí se nota cuando no haces las cosas con más exactitud, sí se nota cuando no le aumentas exactamente lo que quieres, sí se nota cuando un pastelón está más grande que el otro, sí se nota cuando no planchaste, sí se nota cuando
no estás haciendo las cosas de una manera correcta. ¿Cuántos somos ahorita? Déjenme vuelvo a entrar. ¿Cuántos somos ahorita? ¿Cómo vamos? 470 personas. Muchísimas gracias. Síguenos ayudando a compartir. Muchas gracias. Voy a cortar. Recuerda que yo no estoy cortando al ras porque ya tiene el centímetro de costura. Entonces fue mi largo de la manga. Exacto. Y el puño va a subir. El puño va a hacer que haga esta farol. ¿Sí? Esta manga se ve hermosísima. Hermosísima. En transparencia. En flores, en rayas. Te la recomiendo en telas delgadas. Te la recomiendo mucho más en telas delgadas. Ahora, voy a hacer lo mismo para que a ver si se alcanza a ver entre las rayas. Voy a marcar con un color oscuro el punto del encuentro. Yo te recomiendo dos tintas indelebles, perdón, borrables de dos tonos diferentes para que tú cuando vayas a reconocer los pastelones no te confundas y sepas que, no sé, escogiste la negra, es el encuentro. La roja va a ser la parte que se gira o que se acomoda. Y ahora voy a ponerle roja a la que es de encuentro. No es correcto con indeleble. Es correcto con fricción o con pluma borrable de calor. Checa, por ahí les hemos compartido mucho puedes hacerlo con piquetitos, pero ¿qué crees? Que con piquetitos, a veces entre tanto piquetitos se nos pierde. Entonces yo sí te recomiendo que utilices las plumas fricción que son borrables. No las vayas a planchar sino hasta que la hayas terminado. Yo sí te recomiendo dos colores porque uno te va a marcar el centro y otro es el encuentro, ¿sí? Uno es el centro y el otro es el encuentro. Para mí el rojo, en este caso, en este ejemplo, es el encuentro. Entonces, voy a ver si se alcanza a ver. Ok. Bueno, tal vez tú ahí no lo alcanzas a notar muy bien, espero que sí. Voy a revisar los dos lados. ¿Sí? ¿Está todo marcado? Bien, antes de moverlo. Yo voy a iniciar justo por el centro, que va a ser esta parte. Lo abro. Y hago esto. Estos son los pastelones. De este punto rojo hacia el negro. De este rojo hacia el negro. Además que luego cuando terminemos, tenemos que confirmar con una cinta en mano de que sí nos dieron los 24 centímetros que necesitamos para que cuando cosamos o le peguemos el puño, pues esté correcta. Saludos, ayúdanos a seguir compartiendo. Aquí hay otro punto negro, rojo, encuentro. Esto lo debes de hacer del lado del derecho para que te quede muy lindo, para que te quede muy bien. Recuerda que es circular y es para que haga este efecto tipo bomba, tipo globo, tipo farol. No sé cómo le llamen en distintos lugares, pero vamos a dejarle tipo farol, ¿sí? Es tipo farol. Si lo haces en transparencia, se te va a ver muy bonito. De verdad, se va a ver muy, muy bonito. Intenta. Recuerda que ahorita las macro mangas se están usando bastante. Hay mangas todavía más exageradas que estas, pero esto es una manga muy linda, muy fácil de hacer. Algo no hice bien, algo no está bien. No, sí voy bien. Rojo, me confunde porque están muy cerca unos de otro y además se empiezan a traslapar. Esto quiere decir que si lo haces con una tela muy gruesa, el puño no va a quedar tan lindo, ¿eh? El puño se va a sentir muy choncho, muy difícil de cerrar, muy difícil de cerrar. ¿Cómo están? Tengo aquí un rojo que va para acá, recordando que tengo un centímetro de costura. Y luego del otro lado pues se va a encontrar. Te recuerdo que ya tenemos, y la próxima semana, por favor, está atento, atenta, vamos a tener grandes ofertas
grandes ofertas vamos a tener en los cursos básicos. Siempre es importante tener un buen básico de falda, de pantalón, de talle y de manga, porque si no tienes unos buenos básicos, nunca vas a tener una buena transformación. Las transformaciones son cruciales, esenciales, importantes para hacer una transformación. Pero para hacer una buena base, también necesitas tener buenas medidas. Si no sabes medir de una manera correcta y haces trucos y luego le pones como que yo creo que le voy a poner de más o le voy a quitar un poquito, no te va a ayudar nada. Estoy encontrando los puntos rojos con el negro, encontrado, así, ¿sí? Lo estoy encontrando. El liso, esta manga luce muy, muy bonita, porque esta manga da un efecto aglobado muy bonito. Y recuerda, para quienes no entraron al principio, el efecto o el truquito para sostener este globito, recuerda que hay que ponerle un listón como si fuera un títere, que por dentro, por la parte del alma de la manga, la reconozca hasta acá arriba. No se va a sentir, pones un listón súper delgadito. Si es transparente, le pones el listón en un color nude, en un color que no se vaya a mover. Y de esa manera te va a ayudar a A ver, aquí ya me voy a poner mis lentes porque algo ya no me quedó. y te va a ayudar bastante. Ah, no, sí, está bien. Yo soy la que no veía este puntito rojo. Aquí está. Ok, lo voy a estirar para que vean el efecto cómo queda, ¿sí? ¿Qué les está pareciendo esta manga? Fíjate cómo se ve, ¿sí? En la parte de aquí abajo. La parte de abajo, cómo quedan los pastelones. La parte de aquí arriba nos tiene que reconocer exactamente el ancho del largo de la manga. La parte de acá arriba la vamos a plisar. Yo ahorita no te lo voy a coser todo, luego les mando una foto. Esto lo plisamos muy, muy ligero. La parte de arriba diferente que aquí. Aquí no lo dejé así. Aquí le dejé un poquito más. Pero ahorita esta parte se confecciona y nos tendría que dar, si no, algo no estuvo bien en la medida, tendría que dar exactamente orilla con orilla. Y ahí está, ¿sí? Ahí nos está dando exactamente la orilla con la orilla. Ponemos alfileres. Lo voy a poner como si estuviéramos cosiendo. ¿Cómo están todos? Dinos de qué país eres, qué les está pareciendo, cuántas personas somos ahorita. 448 personas. Yo no lo había hecho a esta hora porque me creerán que yo pensaba que pues no iba a haber tantas personas. Y a veces es cuando estoy más desocupada, cuando ya terminé mis actividades, cuando ya me di mi baño, cuando ya estoy un poquito más fresca. Me gusta compartir con ustedes. Ayúdanos también tú a compartir. Recuerda que la semana que entra les vamos a poner ofertas en cursos que les va a encantar. Muchos de ustedes, yo sé que estaban esperando el curso de talle básico. Les voy a simular como que está cosido con alfileres. De talle básico para dama, y ahí viene la manga, ¿sí? Entonces se une este con este. Aquí le pasamos un pespunte. Aquí le unimos, puede ser con overlock o con recta. Y luego cerramos los costados, planchamos todo. Hay que dejar la parte de aquí abajo, una abertura que vamos a enviesar, y el puño. Ah, y vamos a medir que esta parte de aquí abajo nos dé los 24 más un centímetro de costura de cada lado. Si no, algo no hicimos bien. A mí me gusta medir de esta manera, porque de esta manera nos damos cuenta si algo quedó bien o algo no quedó bien. Y me da exactamente 24 centímetros. Por eso es importante la calculadora. Por eso es importante ver cuánto nos sobra. Por eso es importante saber cuántos pastelones. Aquí están los pastelones. Es 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6 pastelones, los que te había dicho. Aquí está. Me encanta esta manga, esta forma de embeberla. Ahora ya cuando esté hecha, esta manga nos va a dar el farol en la parte de abajo. ¿Sí? Cómo nos está dando el efecto de esa otra. Y mira qué linda está la parte de abajo. Hazla en transparencias. Me gustaría que hicieras, que nos la compartieras, que tomaras una foto y que dijeras, esto lo aprendí ahí, me gustó, experiméntalo. En cualquier paso de tela que tengas. Si no te gusta, si no te encanta o crees que no te va a quedar, inténtalo, inténtalo. Seguramente te va a gustar mucho. Oigan, déjenme los saludo a todos. Voy a tomar mi teléfono para saludarlos a todos. Y déjenme ver quiénes están aquí con nosotros. Erlinda Márquez, muchas gracias por estar aquí con nosotros desde Honduras. Gracias, gracias. Susy Muñoz, gracias. De Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenemos aquí a Flor, se me fue. A Flor Argentina. Flor Argentina, hermosa, le gustó mucho la manga, gracias. Gabriela Aguilar, saludos, saludos. Rocío Muñoz, maestra, tiene tutorial de elaboración de manga. El patrón, no tengo tutorial, tengo más bien curso. El curso, el del talle, ahí en el talle, ahí en ese está el básico de la manga y queda preciosa. Hola, maestra. Se me corta aquí. Maribel Valencia, saludos, maestra. Alejandra Ramírez, Alejandra de México, muchísimas gracias. Judy Domínguez, hola. Lucy Mármol, hola, 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 hola. Susana Mateos, hola, gracias, muchísimas gracias. Ayúdanos a compartir, ya se bajó bastante gente. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo estoy encantadísima, encantada de estar aquí con todos ustedes. Vimos hoy esta manga. Aquí les muestro el efecto de la manga sin confeccionar. Esta manga, la verdad es que está muy bonita. Intenta hacerla. Oigan, pues muchísimas gracias. Yo, como siempre, mi nombre es Marta Jiménez. Yo represento al Instituto Inardi y con mucho gusto comparto para ustedes nuevas formas, nuevos estilos, nuevas transformaciones. Me gusta compartir, me gusta apoyarles, me gusta que de alguna manera estén aquí todos con nosotros. Me hacen muy feliz, me honran con su presencia y este en vivo lo hacemos con todos ustedes con mucho cariño. Gracias, el día de hoy llegamos a 525 personas y eso para mí es un honor y me hace que me sienta más comprometida con todos ustedes. Ayúdanos a compartir. Saliendo de aquí, normalmente al terminar el programa ya hay muchas veces compartidas, pero también siempre gracias a ti. Voy a levantarme para seguir saludando y despedirme de todos ustedes. Les dejo aquí esta manga para que todos la vean. Muchísimas gracias. Aquí está. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Vean el efecto de la manga colocada y sin colocar. Gracias, gracias, gracias. ¡Wow! Tenemos muchísimas preguntas y comentarios y saludos. Gracias, muchísimas gracias. Viendo aquí caritas, corazoncitos, me han mandado estrellas. Oye, hola, mi linda, ¿quién es? Nuri, muchísimas gracias. Vivi, muchísimas gracias, divina. Gracias, gracias. Me emociona muchísimo estar con todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Les mando muchos besos. Gracias por sus caritas, por sus corazones, por sus me gusta, por las estrellas, por todos los que son colaboradores. Recuerden que como colaboradores todos tienen un descuento especial. Todos tienen un descuento especial como colaboradores. Les mando un fuerte abrazo. Úrsula, Alexandra, Roxana, muchas gracias. Virginia, gracias. Lucy, gracias. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Y bueno, pues aquí los dejamos. Voy a hacer un poquito el acercamiento para que vean la mano.